viernes 10 de noviembre en la edición noche de Tele3 Noticias. Principal punto turístico de Santiago de Cao se encuentra en total abandono y urge presencia de autoridades para mejorar y buscar soluciones integrales y mantenimiento de ornato en Balneario El Charco. También, pobladores del sector Nuevo Chicama, ubicados cerca al peaje, solicitan a la empresa Covisol retirar escombros de muros que fueron construidos en propiedad de Chavimochi, lo que generó que se derribe dichos muros edificados. Asimismo, en Cartavio, Loza Deportiva en sector techo propio presenta desgaste y deficiencia en su infraestructura. Alcalde vecinal Juan Solano exige intervención de municipalidad ante problemas estructurales en una obra que no tiene ni un año de inaugurada por anterior gestión municipal. Además, en Casa Grande, Teniente Gobernador Luis Escobal viene realizando coordinaciones ante empresa azucarera y municipalidad para que se tome acciones preventivas en el anexo Santa Clara. Informa que existe temor entre población y agricultores de la zona por fenómeno del Niño. Y en Sausal, obra de canalización El Palenque, que ejecuta la Municipalidad de Chicama, mediante el programa de reconstrucción con cambios, se encuentra en un 90% de ejecución y beneficiará a centenares de agricultores. Esto y mucho más, hoy en la edición noche de Tele3 Noticias.